Esta es la situación que se vive en muchas comunidades de los distritos de San Isidro, de El General y Daniel Flores. La basura se está acumulando, los malos olores y hasta los insectos rodean estas bolsas. Está repleto de basura, no vienen, ya tienen 2 semanas de no pasar y ahí estamos con las moscas, ¿verdad?, encima. No se sabe qué se puede hacer. Puede entrevistar a otra de vecindad porque no le estoy mintiendo. Porque es demasiado la basura. De 2 semanas no hay ahí basura. Yo se la echo al carro y él la va a botar al mercado. Pero no, eso no se debe de hacer. Dicen muchos que para eso se pagan también los impuestos. Sí, ajá, para eso se pagan los impuestos, exactamente. ¿Y les preocupa ver a ustedes tanta basura en la calle? Pues sí, ¿quién va a gustarle vivir cochino? Ni en la casa adentro me gusta vivir cochino a mí. Bueno, desde el martes pasado pasaron la última vez y no nos han avisado cuándo van a volver a pasar. Como usted puede ver, lo que hay ahí es orgánico, está lleno de gusanos, mal olor y de todo, y no sabemos hasta cuándo van a pasar a recoger eso. ¿Preocupados entonces? Sí, demasiado, porque el barrio se pone hediondo, mal aspecto, toda la basura está en las calles. Con respecto a esa situación, SN Subnoticias se comunicó con la encargada del proceso de ambiente de la municipalidad de Pérez Celedón, Jane Mora, quien indicó que la acumulación de ese hecho se debe a que se presentaron algunos problemas mecánicos con un camión y una vagoneta, además de que no se brindó el servicio el jueves y viernes santo. Pues el asunto mecánico es básicamente que se vararon unos camiones y con unas reparaciones que se han tardado mucho, inclusive hasta traer unos repuestos fuera del país, y entonces han estado que ya llegan, y entonces eso es lo que se nos ha atrasado. Se nos juntó también con los días de Semana Santa, y entonces por ahí ya la gente, es cierto, debe estar muy molesta, porque ellas sienten que hace 15 días no le pasamos recolectando la basura, y entonces, pero estamos trabajando para que todos estos camiones ya estén en función y estén saliendo a recolectar todo lo que ha estado atrasado. Precisó que durante esa semana se está trabajando para recoger la basura que está acumulándose en los diferentes sectores. Los muchachos andan tratando de sacar todo lo que está atrasado, entonces, por decirlo, hoy andan recogiendo todo lo que es el sector 1, Calle Licho, Vuelta a los Negros, Las Brisas, La Aurora, Río Seco, Loma Verde, Sagrada Familia, el Alto de Alonso. Todo eso lo andan recolectando hoy. Mañana van a poder salir con todo lo que es el sector 2, Barrio San Andrés, desde Barça, Ciudad del Río, Calle del Avión, Quebradas, Morazán, hasta llegar hasta el 8 de diciembre. Y para el día viernes, pues, salir con el sector número 3, Baidambú, Palmares, Calle de la Reforma, y Dios primero poder tener todos los camiones para empezar a normalizar los horarios el día lunes, ya con todos los sectores como tiene que ser, con todos los productos, reciclaje orgánico y recolección de basura no aprovechable. Como lo indicó la funcionaria, esperan que el lunes ya se brinde el servicio con normalidad.